la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Probablemente este es el paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para empezar a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en el conjunto de nuestro país. Bueno, pues señora Belarra, ¿qué quiere que le diga? La verdad que no sé muy bien por dónde empezar. Primera ley de la vivienda, ¿ha oído hablar de la Constitución española? Posiblemente no, ¿verdad? Ni lo de Constitución le gusta, ni lo de española. Bueno, pues ahí vienen recogidos los derechos básicos de la vivienda, ¿vale? Es decir, claro que hemos tenido. Tenemos infinidad de normas que afectan a la vivienda. Hay una cosa que sí que es innovador en lo suyo, es la primera vez que hay una norma que va en contra de la vivienda. Por cierto, señora mía, simplemente para que lo sepa, y hablaremos dentro de un año, va a ser la norma que más viviendas quite a la gente de capa media y media baja. La que más viviendas quite, porque la gente va a salir huyendo del mercado de alquiler. Y cuando sales huyendo del mercado de alquiler, los propietarios, va y resulta que no hay viviendas. Y si no hay viviendas, ¿qué vivienda se garantiza? ¿Me lo explica usted? O claro, seguimos con el mantra comunista, ¿verdad? Bueno, yo, simplemente una cuestión. Artículo 33 de la Constitución española. Lo digo porque vamos a la esencia. Es que esto de los comunistas empiezan quitándote, pues para empezar te borran la historia. Luego te empiezan a quitar libertades. No puedes comer lo que quieras, no puedes utilizar el coche y evidentemente acaban siempre en lo mismo. Después de borrarte todos los derechos y libertades, lógicamente te habrán borrado el derecho a la propiedad privada. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada. Artículo 33, Constitución española, viene del año 78, señora Belarra, ¿vale? Derecho a la propiedad privada. ¿Y qué pone en el 33.3? Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública. Oiga, hagan lo que quieran menos esto. Podrían empezar, por ejemplo, por bajar los impuestos a la vivienda. ¿Qué tal? Porque yo no sé si la gente lo sabe, pero entre un 8 y un 9% de lo que acabas pagando en la vivienda es por recargo fiscal. ¿Qué tal si los quitan? ¿Qué tal si quitan esos impuestos en los que cada vez que te desplazas y tienes que vender una casa para comprar otra y no estás generando ninguna riqueza, te vuelven a destrozar tus ahorros? ¿Qué tal si paramos ya esta historia? ¿O qué tal si sacan suelo público? Que lo tienen todo amasado ustedes. Y así, al haber más oferta de suelo, baja el precio. Es decir, tampoco se cumple lo de causa justificada de utilidad pública, porque hay 100.000 mecanismos antes de llegar a esta barbaridad. Y atención, mediante la correspondiente indemnización. ¿Dónde está la indemnización? Porque ustedes vayan a utilizar las viviendas privadas de los caseros, de los propietarios, las vayan a utilizar como si fuesen suyos. ¿Dónde está la indemnización? Ah, que es que ustedes directamente, ala, se cargan la Constitución, la pisotean, la escupen y se quedan tan anchos, ¿verdad? Vamos a ver, en España el 77% del mercado inmobiliario está en manos de propietarios. Es decir, el 77% de la población es propietaria de la vivienda. Por lo tanto, esa sensación que ustedes están queriendo dar de que es que o llegaban ustedes o esto no se arreglaba, perdón, el país con más propiedad de vivienda de toda la Unión Europea. Por tanto, no es cierto que el problema fuese tan acuciante y desde luego no de la forma en la que ustedes lo están enfocando. Y segunda cuestión, ustedes lo que están haciendo es robar un derecho de propiedad privada protegido por la Constitución amparándose en un artículo que está después, que es el artículo 47, que no está dentro de los derechos y libertades. No, 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 no. Está dentro de un capítulo que se llama Principios Rectores de la Política. Es decir, solvéntenlo ustedes, pero no violando uno, artículo 33, que sí está en el capítulo de derechos de la Constitución española. Y ese derecho incluye no solamente a tener la propiedad, sino a que si yo quiero subir el precio de mi alquiler, lo subo. A que si yo quiero mejorar el piso, lo mejoro. A que si lo quiero poner en el mercado de alquiler, lo pongo. A que si lo quiero quitar, lo quito. Y ustedes, señores políticos, no pueden cogérmelo y decirme no, 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 ahora va a ser la subida exclusivamente un 2%. Y si suben los gastos de comunidad, yo no le permito que lo actualice. Y si usted tiene más gastos por el crédito hipotecario, tampoco le permito que lo actualice. Ustedes no pueden hacer eso, pero que ustedes son comunistas. Y por tanto lo van a hacer. Y van a pisotear el artículo 33. En España hemos llegado a una auténtica aberración. Te pegas toda la vida ahorrando. Te rebañan un 60, un 60 y pico por ciento en impuestos y cuando aún así has conseguido comprar una vivienda y la pones en el mercado de alquiler para que se beneficie a otra familia y evidentemente tú obtengas algo, hasta ahí podíamos llegar, o es que ellos han entrado en política para no obtener nada. Bueno, cuando llegas a esa situación, entonces te cogen y te dicen que se ciscan abiertamente en la Constitución, que te ponen el precio que ellos quieran, que es que estás en una zona tensionada, patensionado el panorama político y que a partir de ese momento que te aguantas, porque has quedado dentro de su red. Mire, señora Belarra, señor Sánchez, todos los que están con semejante barbaridad, se lo digo abiertamente. Si querían una norma que se cargara el intento, el instinto de compra de la propiedad privada, de compra de viviendas en España, enhorabuena porque lo han conseguido. Y si querían una norma que destrozara a la gente que necesita una vivienda a un precio asumible, también, porque al reducir el parque de viviendas, reducen la competencia de precio. Y al reducir la competencia de precio, esto se va a convertir en un horror. Y ese horror va a repercutir o se va a ver clarísimamente en una subida de los precios del alquiler. Así que enhorabuena, el que quiera seguir el comunismo, pues que lo siga. Pero aquí hasta el destrozo final. Y esta es la norma de uno de los grandes pasos hacia ese destrozo final. Empezamos.